Hay quienes desprecian la religión, no solo la religión cristiana, sino cualquier religión, porque dice que las religiones produjeron guerras. Las guerras nunca fueron por el amor a Dios, sino por la falta de amor a Dios, usurpando la religión. Pero estos grupos se constituyen en un nuevo grupo religioso de fanáticos, que tienen sus liturgias, sus santos, sus dogmas. Lo estamos viviendo en la Argentina y en muchos lugares. Quienes desprecian y se ríen del nombre de Dios y de la Iglesia y de la fe humilde de los cristianos y católicos, y se constituyen una nueva religión. Cuestión de prender la tele, ver los diarios, con nuevos héroes que no siempre han sido muy honrados, con nuevos santos, entre comillas, que uno dice, si esto es un santo, prefiero los santos de la Iglesia, con nuevos dogmas fanáticos que te quieren obligar a pensar igual que ellos, con nuevas liturgias, con nuevos símbolos. Cuando alguien desprecia cualquier religión, ojo, que tenés un nuevo tirano, porque las grandes religiones, cristianismo, el Corán, los musulmanes, que son los sensatos, los judíos y las otras grandes religiones, siempre podemos buscar la unidad porque hay nobleza, búsqueda profunda y un solo Dios. Una pregunta al que desprecia a la Iglesia o a toda religión o a toda visión sobrenatural de la vida es doble la pregunta. ¿A quién adorás? ¿Frente a quién te arrodillas? Ahí entra a temblar el que desprecia a Dios y a la Iglesia, ¿no? Porque va a sorprenderse uno al ver que desprecian al Dios vivo y verdadero y se arrodillan frente a los señores de la tierra, a los que no le dicen nunca que no. O se arrodillan frente al Dios poder, o se arrodillan frente al Dios lucro, o frente al Dios del placer sin humanidad. Y la otra pregunta es, ¿a qué grupo perteneces? Vos que despreciás a los que se reúnen buscando a Dios. ¿A qué grupo perteneces? A ver, ¿es tan perfecto tu grupo? ¿Son tan perfectos ustedes que se creen con derecho de despreciar a los que buscan el rostro de Dios? Esto hay que decirlo, sin complejo. A ver, ¿qué hacen cuando se juntan? Ustedes que desprecian la oración, que están hablando todo el rato de fútbol, están hablando todo el rato de macanas, a ver, ¿cuál es su dedicación? No nos dejemos correr fácilmente por la soberbia de los que desprecian lo sagrado y constituyen la estupidez en un nuevo Dios. Por más bien vestidos que estén y más elegantes que sean. Es un tema muy importante para pensar hoy, que a veces nos podemos acomplejar. Hay cristianos y católicos que dicen, permiso, yo, disculpe, no, pero creo en Cristo. Nada de pedir permiso, yo creo en Cristo. Eso no quiere decir que te desprecie a vos que no crees. La fe y la convicción no es fanatismo, pero se hace respetar. Vos no tenés que pedir permiso para ser fiel a tu esposa, porque hay como una nueva religión donde hay que ser infiel, hay que prostituirse, hay que destruirse, hay que hacer de la vida nada. Vos no le pidas permiso para vivir bien a los que están vacíos. Es un tema este.
Acá entramos en otro tema, que es lo sagrado y lo profano. Cuando nos desprecian por nuestros pecados, callémonos, bajemos la cabeza y pidamos perdón. Pero cuando nos desprecian por ser fieles al único santo, la cabeza bien levantada. Esa modalidad que hoy es tan corriente de despreciar lo que es santo, esconde la hipocresía de tapar el propio pecado, a veces grave, la propia corrupción, despreciando lo que es santo. Despreciar el celibato, despreciar la vida religiosa, despreciar la fidelidad matrimonial, despreciar la familia, despreciar el respeto a la vida. ¿Qué es lo santo? ¿Y qué es lo profano? Sí, es cierto, a veces nosotros escandalizamos al ser infieles a Jesús. Pero no solo es eso, hay quienes se escandalizan de que seamos fieles a Jesús. Eso es la iglesia. ¿Qué es lo sagrado? El estadio de fútbol. Está bien que nos guste ver un partido, a todos nos gusta, pero es sagrado. La FIFA es sagrada. Bien que chorean. Nosotros llamamos sagrados a grupos que a veces desprecian la honestidad. Hay grupos económicos que a veces han tenido de presidentes a personas corruptas, cuyas reuniones son orgías y dicen trabajar por la humanidad. Hay que atreverse a tener otro punto de vista. Que lo tenemos, pero a veces acomplejados. Tenemos miedos que nos digan fanáticos, intransigentes, nada de eso. Vos tenés derecho a ser lo que sos, a pensar lo que pensás. En eso es maravillosa la iglesia. ¿Qué es lo sagrado en tu vida? Es interesante, cuando amamos mucho a la iglesia y amamos a Jesús, lo descubrimos más allá de las fronteras de la iglesia. Es interesante. Y entonces, si encontrás un buen evangélico que no es católico, pero vos ves que ama a Dios, vos vas a sentir que está cerca de tu iglesia. Y si encontrás un musulmán que ama a Dios y que trabaja por la paz, vas a sentir que está cerca de la iglesia. No vas a despreciarlo. O si ves a alguien que no tiene el don de la fe, pero que vive bien y hace el bien, vas a sentir que está dentro de la iglesia. Cuando amamos a la iglesia, podemos dialogar con otras religiones, con otras formas de pensar. Esto es maravilloso. Hoy es muy fácil hacernos fanáticos por la gran confusión e inseguridad que hay, ¿no? La iglesia es sensata y te lleva por la sensatez. ¿Dónde, termino, son temas lindos para compartir, dónde está la clave de la iglesia? ¿Dónde entendés a la iglesia cuando decimos, Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Y muchas veces nosotros no es que no estemos en la iglesia, sino que hemos aflojado en el amor a Cristo. ¿Quién me trajo a Cristo a mí? ¿La iglesia? Mi padre, mi madre, mis abuelos, mis catequistas, sacerdotes, hermanas, misioneros. ¿Quién me trajo la Biblia después de 2000 años? ¿La iglesia? ¿Quién habló durante siglos de la libertad, de la verdad y la justicia? La iglesia. El tema no es
tampoco defender todo el rato a la iglesia, sino ser fieles a Cristo. Una profunda fidelidad a Jesucristo. Sin la iglesia vos te inventás un Dios a tu medida. Esa también es a veces la mentira que vivimos o la hipocresía. No, yo no voy a la iglesia porque ahí se golpean el pecho y son pecadores. ¿Y vos qué sos? Que te querés sin necesidad de encontrarte con tus hermanos. ¿Quién sos vos? ¿Qué es la santidad? ¿Quién es el santo? Solo Dios. ¿Cuál es tu casa? Es interesante. Quienes desprecian a la iglesia convierten al casino en su iglesia. El país se ha llenado de casinos donde los trabajadores pierden su sueldo, las familias pierden sus casas, nuevos templos de nuevas religiones, que son muy poderosos sus dueños, que se creen con derecho de despreciar lo sagrado y hacen de la corrupción un templo sagrado, los casinos. Una vergüenza en la Argentina, la cantidad de casinos que le sacan el dinero a los débiles que ganan su sueldo. Temas para pensar. ¿Qué es lo sagrado? ¿Cuáles son las casas de Dios? Por eso debemos amar la casa de Dios. Debemos amar el templo de Dios. Debemos constituir nuestra familia en un templo de Dios. Debemos amar a la iglesia incondicionalmente, aunque le digamos, y a veces duramente, a quienes forman la iglesia, esto está mal, esto es pecado. Lo hacía Santa Catalina de Siena, lo retaba al Papa de esa época. En la iglesia siempre ha habido ejemplos de profetas. Termino con algo tan lindo que tiene que ver con el Papa Francisco, que tiene que ver con San Francisco de Asís. Ese muchacho que le gustaba la parranda, un día en el dolor de la enfermedad, de la herida, se cae y se encuentra con Cristo. Y va a ser Cristo que le va a decir: Francisco, reconstruí la iglesia, repará la iglesia. Y él pensó la iglesia pobre en medio de las lomas bonitas de Asís. Dejó todo, se juntó con los más pobres, algunos enfermos, leprosos, lisiados, y empezó a poner piedra sobre piedra. Y cuando terminó de reparar la iglesia, al mirar a Cristo se dio cuenta que eso era una señal, pero que era la iglesia, éramos nosotros. Esta es la misión del Papa Francisco hoy, ¿no? Renovar, refrescar, abrir las ventanas para que entre el aire nuevo del Espíritu.